donde está el pan, el lechón, el jamón, la jamonada, el arroz, los cítricos, la verdura. Pero ¿dónde está en todo caso los cereales y los y las papas? Estos son esos pequeños improntos cuando se hacen programas en vivo. Lo que pasa es que nuestra linda Laurita pues se ha comido todo crudo. ¡Ay, qué bestia, qué bestia, qué bestia! Y la razón es porque ella está siguiendo una dieta... macrobiótica. ¡Qué lindo, qué bonita! Bueno, pues, pero igual ella tiene una vasta experiencia que van a ir apreciando la programa. Cuéntanos un poquito de tu experiencia culinaria. Bueno, antes quiero decirle que me envió una carta una señora de San Juan de Urigancho, la señora Micaela Barasta. ¡Qué bonito! Ya, me ha preguntado cuándo el pollo al horno está en su punto. ¿Y cuándo? Fácil, cuando las plumas están doradas. Pero cuéntanos de tu experiencia, ella trabajó en la embajada de Tasmania. Sí. Cosa que se habían dado cuenta por su cuerpo, obviamente. Dime a vos. Él es el demonio. Ella es un embudo, dime a vos. Cuéntanos un poco cómo fue, por qué te despidieron. Bueno, yo era la chef de la embajada. En eso me piden pollo, yo sirvo pollo y lo sirvo con tripas. Pero pues Dios. Con vísceras. ¿Sí? Y ahí se amargaron, me empezaron a gritar, ¿cómo se te ocurre servir el pollo con tripas y con vísceras? ¿Y qué dijiste? Ay, si no lo querían relleno, ¿por qué no me avisaron antes? Quiero hacerte una pregunta, pequeño amor. ¿La cocina está prendida? A todo, ¿bien? Entonces te estás quemando la mano. Maldito, voy a soplar. Ok, ya sabes, si se le quema la cebolla, use picrato de butabán. Venga por acá. ¡Qué maravilla! ¡Que le queme la cebolla! Cuando se le queme la cebolla. Por favor, silencio. No se sienten todos. Después, ¿qué pasa, chulita? ¿Qué tienes, amor? Ah, quiero ir a mi secuencia. Mi Nandito debe estar viéndome. Tranquila, ya, silencio. Que esta es mi secuencia, la secuencia de manualidades. Y quiero decirle que en muchos programas a ustedes les enseñan cómo armar un ramo de rosas, cómo poner la florcita, cómo poner el jarrón, el agüita, que la florcita por acá. Hoy día le vamos a enseñar algo totalmente diferente. ¿Cómo desarmar un ramo de rosas? ¡Así! ¡Sácale todo por acá! Es totalmente diferente, fuera de lo común. La próxima semana estaremos deshilachando una alfombra. Es lindo, lindo, lindo. Hay que tomar en cuenta que esto es terapéutico porque es bueno para los nervios. Aunque más problemático para los nervios. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Así tiene que quedar así, desarmadito. Ay, Chola, yo te quería decir algo que aprovecho también dirigirme a las amigas, que tú sabes que escribí un libro, Mi vida en el jardín. ¿En el jardín? Sí. Los jardines de la paz. Y es ahí donde yo hablo con los animales, porque tú sabes que yo me entiendo con los animales. Perdón, ¿cómo es? ¿Tú hablas con los animales? ¡Claro! ¿Acaso no estoy hablando contigo? Bueno, volvemos. ¿Qué pasa? Aquí no pinche. Volvemos luego de su necesidad fisiológica con estos tres pequeños atropellos a la razón. Llegando de verdad a esta secuencia tan esperada y con la grata noticia de que ya nuestras lindísimas animadoras están operadas, entonces no vamos a tener que perder tiempo. Así que damos el momento, miren ese cuadro maravilloso de Marilyn, la reencarnación. Claro que ya un poquito pasadita de tiempo con ustedes, Marilyn Gurdot. Adelante, por favor. ¿Cómo es? ¡Ventiladores! Esa es una prueba de que los chanchos vuelan. Ahí está. Ahí va la pose, amor. La pose. Qué bueno. Mejor llora. Buenas, ¿cómo están? Un ratito. Mil disculpas por su cuerpo. Sigue, amor. Todo lo que me han dicho al pasar, Marilyn Monroe de Huacho, ¿cómo me van a decir eso? Bueno, acá estoy con mis amigas. Acá está el jugador de la U, Martín Rodríguez. Aquí está pues mi amiga Iris Loza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todas estamos listas en mi sección de belleza. Ya saben, chicas, Rouge, por favor, el flusher. Primero, cremito. La crema. Siempre desmaquíllamela muy bien. Eso es para que nutra los poros. Aquí ya, lápiz labial marca Rintintín. Perfecto. Aquí. Ahora, ¿Cómo? Ella es de la Alianza Alelá. La. Muy bien, la. Mi
Miren, miren qué linda. Perfil. Perfil. Miren qué linda ella. ¿Ella de dónde es? Ella, ay, qué linda. Ella no importa. Bueno, ella equipo. De varios equipos, pero no importa. Sí. La U. La U. ¿Ya? Divina. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Cómo es crema? Acá, como toda morena siempre quiere ser blanca, la blanquea. Ahora, soltándole el cabello, soltándole pueden el hacerle cabello. Un maquillaje tipo Lelo Costa. Tipo Lelo Costa. Qué linda ella. ¿Se puede echar un poquito de agua? Ah, ok, vamos a echarle un poquitito de agua. No, 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 no. Un minuto, que chorree siempre de golpe para el maquillaje. Acá hay loción tónica. Tónica. Tónica, tónica. ¡Qué belleza! Ahora mírenla, si no es un payaso de circo. ¡Qué linda ella! ¡Perfecta! Pero una consulta, ¿y esta parte así cuando...? ¡No! ¡Oye, oye, no!